Frena de Eso Noticias. Nosotros hemos estado durante 3 días en jornada científica donde hemos hecho todo por vía Zoom, por vía virtual, teniendo en cuenta los elementos de la pandemia y no el distanciamiento social. Han participado varios colegas nuestros, colegas cubanos, colegas panameños, donde se ha hecho un magnífico intercambio de conocimiento, intercambio asistencial también en los servicios, y esto ha llevado a que podamos compartir nuestras experiencias. Y yo creo que eso es uno de los principales motivos por los cuales se unen en el mundo los profesionales para hacer ciencia con conciencia y llevar entonces esa experiencia y esos conocimientos a un bien común que es salvar vidas. Por lo tanto, yo creo que hoy vamos a exponer acá los principales resultados de la misión médica cubana Henry Rifkin en Panamá, desde diciembre del 2020 hasta marzo del 2021. Y nosotros creemos que la COVID-19, que constituye la primera enfermedad infecciosa que ha afectado al mundo en las últimas décadas con un comportamiento de pandemia, durante el año 2019 se reportaron los primeros casos en la provincia de Wuhan, en China, y después, posteriormente, se comienza a reportar casos en Europa, siendo Italia, en el mes de marzo, el país europeo que reportaba el mayor número de contagios y fallecidos, sobre todo en la región norte, la región de Lombardía, una región en la cual, con mucho desarrollo económico, mucho desarrollo de todo el sistema de salud, tanto público como privado, y sin embargo colapsó ante la cantidad de casos que allí se presentaron. El contingente especializado en desastres naturales y graves epidemias Henry Rifkin fue creado en el año 2005 como una idea de nuestro invicto comandante en jefe Fidel Castro Ruz, que a raíz de un huracán, el huracán Katrina, que azotó el sur de los Estados Unidos, en New Orleans, sobre todo las ciudades de Mississippi y en todo el sur de los Estados Unidos, el comandante jefe creó este contingente especializado en graves epidemias y desastres naturales para ayudar al pueblo de los Estados Unidos. Debido a ese odio que tiene el gobierno de los Estados Unidos hacia el pueblo de Cuba y hacia el gobierno de Cuba, esto no fue posible. Y no pudo ir parte de este contingente a prestar los servicios médicos a ese país, privando a su población y a su pueblo de la ayuda solidaria que se le iba a brindar en ese momento. Posteriormente, la Brigada Henry Rifkin, por supuesto, fue a varios lugares del mundo, sobre todo países de Latinoamérica y Caribe, a brindar su ayuda en diferentes desastres naturales. Y después a Pakistán, que significó un hito dentro de los servicios de la Brigada Médica Henry. En el transcurso del año 2020 y ya en el enfrentamiento a la pandemia, en el mes de marzo del 2020 se envía la primera Brigada Médica Asistencial para el enfrentamiento a la COVID-19 a Lombardía, Italia. Y era la primera Brigada Henry Rifkin que acudía a Europa, al primer mundo desarrollado, al viejo continente, a prestar sus servicios a una población de este lugar. Después, posteriormente, desde marzo hasta diciembre del año 2020, Cuba envió 55 brigadas médicas del contingente Henry Rifkin hacia 40 países en diferentes latitudes del mundo, incluyendo varios países de Europa. Después de marzo se incorporó la segunda brigada médica en Turín, en Italia, y después también en el Principado de Andorra. Después varios países de diferentes áreas del mundo también solicitaron la presencia de brigadas médicas, y en los países árabes, Emiratos Árabes, Qatar, los países también de América Latina, el Caribe, y en varios países del área del Caribe, sobre todo varias islas, San Kitts y Nevis y otros lugares que también solicitaron brigadas médicas, que completaron esa
55 brigadas con esta de Panamá que vino acá el 24 de diciembre del 2020. Esta es la composición del mapa del mundo con las diferentes brigadas médicas que han salido a estos países. Acá la brigada médica número 55 está compuesta por 230 profesionales especialistas en medicina interna, cardiología, medicina intensiva, anestesia y reanimación, neumología, epidemiología, medicina transfusional y la logística, para de esta forma asegurar la asistencia médica en los diferentes hospitales donde se ha ubicado nuestra brigada y donde hemos dado los servicios: Hospital Santo Tomás, Complejo Arnulfo Arias, Hospital San Miguel Arcángel, Hospital Nicolás Solano, Hospital Modular, Hospital Figari, y una brigada que estuvo primeramente en Chiriquí en los primeros días de nuestra ubicación acá, y después se trasladó al Hospital de la Ciudad de la Salud por requerimiento de los servicios. Como un problema científico para nosotros, nos planteamos la COVID-19, que constituye una enfermedad incorporada al panorama epidemiológico mundial, que puso un reto para los profesionales de la salud, pero no solamente para los profesionales, sino también para los sistemas de salud, con la estrategia de atención enfocada en dos aspectos fundamentales: el cuidado a los pacientes, a los enfermos, y la prevención, además de esas complicaciones que después pueden traer esta enfermedad. Para ello, nuestro equipo de trabajo realizó una labor ardua de conjunto con los profesionales panameños que trabajamos en todos los servicios antes expuestos, y así logramos en esta primera etapa de trabajo de 3 meses unos resultados que no son atribuibles solamente a la misión cubana. Creo que es el esfuerzo mancomunado de profesionales panameños y profesionales cubanos, que realizaron 40.767 atenciones médicas con 53.854 procederes, han salvado 1.353 vidas, pacientes de alta, y lamentablemente hemos tenido que fallecer, hemos tenido que lamentar el fallecimiento de algunos pacientes también. Nosotros creemos que en este periodo hemos aprendido mutuamente de los profesionales panameños. Yo creo que se han interrelacionado las dos brigadas, o sea, los dos países en esta atención, y nosotros de esto sacamos algunas lecciones aprendidas, y creemos que es importante para una brigada médica cubana alcanzar la operatividad en menos de 48 horas con la estabilidad del personal sanitario. Nosotros llegamos un 24 de diciembre y ustedes recuerdan que el 25 ya estábamos laborando en los servicios ubicados y ya comenzamos el periodo de inducción. Creo que el entrenamiento en bioseguridad establecido es importante desde que antes del comienzo. Algunos tenían ya la experiencia de haber participado en otras brigadas, en otros países, y esos tenían mejor, pero algunos tenían menos experiencia y tuvieron que en la práctica ir intercambiando la experiencia que tenían otros. Ya desde el 2014, que fue una brigada médica a combatir el ébola en África Occidental, ya teníamos experiencia en bioseguridad, y a partir de ahí se fueron entrenando diferentes brigadas médicas. Después, establecer los turnos de trabajo y descanso. Yo creo que eso es fundamental para que no haya agotamiento del personal y para que ese agotamiento no lleve a violaciones de las medidas de bioseguridad. Por lo tanto, con una buena planificación del trabajo y descanso, eso se puede hacer factible. También gestionar la transportación segura y fluida del personal para realizar los relevos de los turnos de trabajo y descanso. Recuerden que hemos tenido turnos de trabajo en las madrugadas, en diferentes horarios en que, bueno, cuando el país se encuentra en cuarentena, hay menos tráfico en la calle. Pero hay ocasiones en que no estamos en cuarentena y el tráfico se hace difícil. Y en ocasiones, en la madrugada también es peligroso trasladarse en los diferentes países. Por eso hay que garantizar esa transportación segura y fluida.
Además, debemos establecer una comunicación efectiva con los principales jefes de servicio y la máxima dirección sanitaria del lugar donde se elabora para poder hacer una rotación que esté acorde con las necesidades del lugar, que se ajuste a las necesidades que tengan esos servicios y que permita dar una calidad, una atención médica de calidad, garantizando el suministro adecuado a los medios de protección individual para evitar que haya contaminación del personal médico o del personal de salud que labora en estos lugares. También son lecciones aprendidas elevar diariamente la percepción de riesgo a contaminarse, porque sabemos que los profesionales de la salud en ocasiones, debido a la cantidad de trabajo que tienen, debido también a estar todos los días expuestos a este tipo de enfermedad, pues también se confían un poco y a veces se pierde la percepción de riesgo del personal sanitario. Por eso es que todos los días, con el concurso de los epidemiólogos, que son los especialistas que entrenan, supervisan y controlan esta actividad, tratamos de aumentar la percepción de riesgo y también sin crear pánico, pero sí muy firmes en eso, para la percepción del peligro seguirla elevando constantemente. Para nosotros creo que es importantísimo haber lograr el reconocimiento positivo de la población, y digo la población porque es nuestro principal objetivo, que el que se sienta bien sea el pueblo, que se sientan bien los pacientes, que se sientan bien las familias que reciben el servicio médico, el servicio profesional de los sanitarios de la salud, que además lo hacen con mucha ética profesional, con altruismo, con humanismo y con mucha solidaridad. Eso, por supuesto, que conlleva a que cuando se salva una vida, cuando se atiende a una persona de ese pueblo, la familia, la persona y además también la sociedad se siente agradecida por esa atención médica. Y aquí tenemos algunos ejemplos de ello, de familias agradecidas, que hoy en la mañana, cuando entrábamos, nos daban ese agradecimiento sincero que va en haber salvado la vida de un familiar querido. Y ese es el mayor premio que puede tener una brigada médica cubana cuando hace su trabajo. El premio noble del pueblo. También dentro de las lecciones aprendidas tenemos lograr una adecuada inserción en el sistema sanitario del país en que se trabaja, subordinando todos los recursos humanos a las necesidades locales. Nosotros no hacemos nada con poner condiciones o venir a un país a decir lo que vamos a hacer, sino adherirnos totalmente a los protocolos de actuación establecidos en cada zona y subordinarnos a las autoridades locales para que nos digan, con sus conocimientos de la región, de la zona, dónde va a ser más necesario el concurso de nuestros modestos esfuerzos. Y yo creo que en eso está basada también las lecciones que hemos aprendido. Creo que también la efectiva respuesta de la Unidad Central de Cooperación Médica de Cuba para organizar y seleccionar en menos de 72 horas una brigada médica con las características necesarias, con una composición de especialistas seleccionados en las especialidades fundamentales que atienden esta enfermedad del COVID, porque en otros eventos naturales, como terremotos, intensa lluvia, se necesitan más otras especialidades como ortopedia, cirugía, anestesia, y se atienden más traumas y otras enfermedades. Pero en este caso, yo creo que la selección de un grupo de especialistas, además muchos con experiencia, todos con más de 5 años de experiencia en la labor, aunque hay mezcla de juventud y de experiencia acumulada en la brigada, ha hecho que el equipo médico de emergencia contribuya a mejorar los indicadores de salud de la región, brindando además un soporte efectivo con estos resultados de trabajo que se brindaron. Pero eso también es un mérito en la organización de la Unidad Central de Cooperación Médica. Pensamos también que, como lección aprendida, el apoyo psicológico con intervenciones para la preparación antes de entrar
en las áreas rojas y después en el briefing y debriefing de donde las personas pueden, pueden hidratarse, pueden además conversar, transmitir su experiencia y pueden también de alguna forma desahogar todo ese estrés que tienen dentro de las áreas rojas donde van a atender pacientes con COVID, por estar además con toda esa indumentaria de los equipos de protección individual, que por supuesto es incómoda, sudando, con medios de protección, por supuesto, y el estrés de salvar una vida, pues eso, al final de 8 horas de trabajo, 6 horas, en dependencia del lugar donde esté laborando, crea un estado psicológico que va siendo acumulativo, y eso hay que entenderlo. Y hay que vivirlo para poder saber lo que se siente cuando se está dentro de un equipo de protección individual y cuando se tiene en las manos la vida de una persona. Por eso el cumplimiento estricto de todas las medidas de seguridad durante el trabajo en la zona roja y su posterior aplicación además en la vida cotidiana, en la sociedad, va a garantizar que haya una protección eficaz contra la COVID-19, disminuyendo muchísimo los riesgos de adquisición de la enfermedad, aun cuando el personal de salud está mucho más expuesto a estos riesgos que el resto de la población. Por lo cual, creemos que es una lección aprendida muy importante. La cooperación médica cubana logró enfrentar los impactos de la pandemia, y esto es una de las lecciones que, aun cuando en muchos lugares traten de que no se reconozca, es una lección aprendida. Y el apoyo de las autoridades locales, que resultó vital para solventar todas las dificultades logísticas con el tiempo de respuesta muy rápido para todo lo que se iba creando en el momento, que va ocurriendo, como algunos supuestos, se pueda gestionar y se pueda resolver. Yo creo que de forma individual o de forma aislada no se hubiera podido resolver. Siempre hemos tenido también el apoyo de los amigos de Cuba, de los amigos de, y el apoyo siempre de nuestras autoridades también, de nuestra embajada y de Cuba como tal, para la Unidad Central de Cooperación Médica, el Ministerio de Salud Pública. Y yo creo que gracias a todo este esfuerzo, más comunado, es que se ha podido hacer un trabajo. Creo que como consideraciones finales, pensamos que las lecciones aprendidas en este trabajo constituyeron las direcciones fundamentales y los principios que guiaron el trabajo de nuestra brigada acá en integralmente en Panamá, y con lo cual se condicionó también el cumplimiento de la misión durante estos 3 meses de trabajo que hemos estado y que han transcurrido eficientemente. Aspiramos a que también, como recomendación, estas experiencias puedan ser enriquecidas con los aportes de otras brigadas médicas en el resto del mundo, otras brigadas médicas que ya llegan a más de 57 brigadas médicas en 44 países, y que se puedan aportar nuevas experiencias para compartirlas, enriquecerlas y que nos sirvan además para otros lugares. Yo creo que también las experiencias que estamos compartiendo en estos 3 días en el orden científico hace que haya un intercambio entre los profesionales cubanos, los profesionales panameños, ya basados como tal en la ciencia, en lo que hemos ido aprendiendo de la enfermedad, que enriquece el bagaje teórico, el bagaje intelectual de cada uno de los profesionales, y eso sin duda conlleva a un mejoramiento continuo, permanente y continuado, con un principio de educación desde el trabajo, que es fundamental para la formación en la medicina, en los profesionales de la salud. Yo creo que ese enriquecimiento en la jornada científica también aporta para que después podamos atender mejor a nuestros pacientes, con más conocimiento, con mejor preparación, compartiendo los avances tecnológicos, compartiendo los avances científicos que todos los días salen a relucir en las revistas de alto impacto, no solamente en la internet común, que a veces hay fake news y estas cosas, noticias falsas y algunas otras publicaciones que nos hacen daño,
sino que pueda haber de verdad una evidencia científica sólida, tipo 1A, que enriquezca el trabajo investigativo de cada una de las personas. Por eso yo quería agradecerle a todos los que están aquí hoy presentes en esta jornada, en esta clausura de esta jornada científica, y a los amigos de Cuba que están presentes acá para comenzar. Frenadeso Noticias.